del número 23 de la revista de Viña Lopó. En Petrel, como sabéis, llevamos prácticamente desde noviembre y diciembre presentando la revista por diversos pueblos. En el mes de marzo estuvimos aquí en Petrel presentando la revista anterior. Ahora estamos presentando el número 23 dedicado a la climatología de Viña Lopó. Reconocer públicamente el trabajo de Paco Tordera, director de la revista, hasta su fallecimiento por causas del COVID. Compañero, esta es su penúltima obra póstuma y bueno, pues hay que reconocer el trabajo meritorio que a lo largo de los últimos 4 años que fue director de la revista realizó. Dar las gracias una vez más a Lluís Francés como coordinador del dossier por ese trabajo tan exhaustivo y meticuloso. Este dossier, que se pospuso su presentación debido a la COVID y a las restricciones, va dedicado a la climatología, pero con especial foco a la nuestra, la más cercana, con datos climáticos de más de 100 años en la cuenca fluvial del Vinalopó. Este libro desgrana las peculiaridades de los climas del alto y del medio Vinalopó, también hemos puesto el bajo, en una estructura que sigue el recorrido del propio río, de norte a sur. Diversos autores van mostrando los aspectos climáticos desde el nacimiento del río, desde Bañeres de Mariola hasta Santa Pola. Un dossier climático que es el resultado de la colaboración entre centros de estudios locales de Vinalopó y la asociación La Nuestra de Vinalopó. Ya somos más de 50 personas asociadas, entre cerca de los 100 colaboradores. Estamos pues, controlando lo que ocurre diariamente en nuestro clima, un clima un poco estable, pero dentro de lo que cabe tiene sus peculiaridades y sus singularidades que son encantadoras, nos encanta. Que se agrupa ese grupo nutrido de personas que compartimos afición a la meteorología en nuestras comarcas, con el objetivo de estudiar, analizar las características bioclimáticas de nuestra cuenca fluvial y también, lo más importante, divulgar ese conocimiento entre todos. Nuestra densa red de seguimiento del tiempo atmosférico ha permitido elaborar una serie climática con datos de nuestras estaciones desde 2018. Estamos hablando de una serie climática. Las series climáticas son mínimo en torno a los 30 años para que sea se conozca un clima con fe a ciencia, y nosotros vamos a empezar un clima, o sea, la serie climática nuestra, de nuestro Vinalopó. Y además va junto, dentro de lo que es el dossier, va junto el anuario en el cual hablamos de las efemérides que han ocurrido durante todo el año. Efemérides desde Filomena, por ejemplo, que ocurrió el año pasado, hasta diferentes momentos en los cuales hemos tenido picos de rachas máximas de viento, etcétera, etcétera. Es todo lo que interesa. Pues bien, hoy yo doy gracias porque este libro, esta revista también la quiero dedicar a los geógrafos. Durante las presentaciones la vamos a presentar geógrafos de nuestra facultad, de la Universidad de Alicante, de la Facultad de Filosofía y Letras, dentro de los departamentos de Geografía Humana y de Geografía Física, van a estar haciendo la presentación en los diferentes puntos ellos, y es una incisión directamente hasta la geografía. A nuestro colegio de geógrafos, que estamos en plena evolución a la vocación, los geógrafos somos interdisciplinares. Yo presenté mi pueblo. Con mi gente, pues Rubén Azorra. Cuando se lo propuse, se ilusionó. Yo sabía que iba a ser. En primer lugar, porque le apasiona la meteorología tanto como a mí. ¿Qué es? Porque yo soy pero sobre todo, y ya no solo porque es amigo, sino porque es miembro de mi comunidad loco, está integrado en la asociación de forma activa, estamos en un grupo donde las personas disfrutan de cada día con nuestro entorno, con nuestro medio, con nuestros paisajes, del tiempo atmosférico y de su interacción. Recuerdo la primera vez que conocí a Rubén. Estaba
estaba trabajando en una televisión comarcal. Se acercó a mi despacho y me dijo: mi mujer no se vio en el espacio del tiempo. La revista del Vinalopó, la revista de nuestra comarca, como valor, siempre tiene cosas que aporta, que nos llena a todos, y es un trabajo que hace el CEL que hoy quiero destacar. Y en esta parte de destacados, pues también quiero reconocer, que lo ha comentado Gabriel, pues a Paco Torrera, ¿no? Que no está entre nosotros, lamentablemente, por cuestiones, por culpa de esta pandemia, y que bueno, pues además era una persona muy comprometida con nuestra tierra, con el diálogo, con la historia, con la investigación, y creo que bueno, hoy también es justo recordarlo en esta tarde, ¿no? Bueno, yo es la primera que hago esto, por lo cual allá va, ¿no? Y lo primero que me gustaría destacar de la revista, que está enfocada en la climatología, es el compromiso con la ciencia, ¿no? Aquí vais a tener una revista de ciencia, basada en la ciencia, ¿no? Y esto de la meteorología, pues afortunadamente, es una ciencia, como yo comentaba antes de empezar, que se ha puesto quizá un poco de moda, o se ha divulgado un poco más. Creo que ha sido gracias también a los smartphones y a tener todos una capacidad de entrar dentro de las aplicaciones de a ver qué tiempo va a hacer y esas predicciones. Hay innumerables aplicaciones, de hecho, pues los especialistas os podrían asesorar de lo que os tenéis que fiar y no. Y bueno, yo estoy un poco aquí hoy por culpa de que me gusta bucear, ¿no? En verano intento salir a bucear. Sabéis que para salir a bucear, pues siempre tienes sitios, calas, pues un poco más especiales que otras. Y claro, pues todos tenemos madres y tenemos mujeres, o parejas, o hombres, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que siempre quieren que vayas a un sitio donde no haya oleaje, donde no te metas el lío, que a ver si te va a pasar algo, que te metes muy profundo, que vas a soltar no sé qué. Y entonces, pues yo autodidactamente, de forma autodidacta, pues intenté a investigar antes de salir a bucear, pues a interpretar los vientos y a interpretar las temperaturas, las direcciones de los vientos, para ver si merecía la pena o no yo aterrizar en una cala y que luego no pudiera bucear, porque era una discusión con mi mujer, que además está aquí, porque no te metas, que estás todo rizado, etc. Entonces, al final, esa parte me dio por intentar, de forma autodidacta, preguntarle de alguna manera a la naturaleza, a las predicciones, pues si yo podía finalmente o no bucear, ¿no? Y bueno, pues en ese espacio de descubrir todas estas cuestiones, pues conocí a Luis, conocí a la gente de Meteorólogo y bueno, pues ese imán que tienen, como decía, pues te va involucrando en un mundo que es apasionante, ¿no? Y además han hecho un grupo, que también quiero reconocer que la asociación pues va más allá del análisis, ¿no? Al final hay un compromiso con nuestro territorio, con la naturaleza, salen a caminar, son senderistas, siempre están compartiendo pues cosas bonitas que pasan en nuestros valles, ¿no? Porque cuando no te ponen una foto a lo mejor de un ave que uno no sabe lo que es, se está nidificando y la encuentra, o cómo entra una niebla, o sea, hay cosas muy bonitas en el grupo, que es verdad que tienen mucha actividad, pero que también te hace aprender y que podéis leerla habitualmente por medios de comunicación, principalmente pues en el diario Información. Y bueno, y además Jorge pues tiene encargos de las autoridades, sobre todo de la Generalitat, de la Diputación, pues cómo va evolucionando un poco el clima en nuestros días y en el futuro, muy comprometido con la parte del cambio climático, y todo pues también basado en la ciencia, ¿no? Yo de Jorge, aparte de que os invito por supuesto a leer todos los artículos, en la presentación voy a destacar alguna parte de los artículos que creo que son interesantes y que pueden llamar la atención. Pero en este caso, hoy, en el caso de Jorge, en el caso del artículo de Jorge, quiero leeros una cosa muy bonita, escrita hacia nuestra tierra, ¿no? Y hacia nuestro río, que creo que es para sacar pecho, ¿no? Para sacar pecho los que estamos aquí, ¿no? Y Jorge apunta que el Valle de Vinalopó es el espinazo geográfico de la provincia de Alicante.
una cuenca fluvial que modela climas de regambre mediterránea con fuertes contrastes térmicos y pluviométricos, de costa a interior. En el mapa de la provincia de Alicante, el Vinalopó es un eje vertebrador de lugares y paisajes entre la meseta y el Mediterráneo, una franja geográfica entre el norte y el sur de la provincia. Un norte más montañoso que acoge las últimas estribaciones peninsulares de los relieves béticos y un sur más llano, más salido, en torno al final del río Segura. Bueno, a mí me ha gustado mucho esta definición, porque es la definición física y geográfica de nuestra tierra, ¿no? Y de cómo estamos situados en la provincia de Alicante y cómo también la meteorología va a afectar en esa parte física de nuestra estación meteorológica o de las análisis o la toma de datos, depende de quién lo tuviera, pues en unos casos lo tenían pues en un convento, en otros casos pues en otros lugares, en el caso de la estuvo en el Colegio Padre Manjón, o sea, ha habido a lo largo de la historia pues diferentes estaciones de medida, de medición, principalmente para que los pues, que no seáis muy frikis de esto, de temperatura, de control y de medición de la temperatura y también de la pluviometría, ¿no? De cuando llueve, ¿no? La medición de los pluviómetros. Eso ha sido básicamente los instrumentos más básicos antiguamente de medición de las series, ¿no? Y por ejemplo, pues en el caso de Bañeres, vais a poder ver, en este caso Juan destaca que de los datos que tienen ellos en el municipio de Bañeres, la temperatura más baja se produjo en 1971, 15 grados bajo cero, en las zonas próximas al río, y la más alta se produjo hace bien poco, el 10 de agosto del 2012, con 43 grados, ¿no? Imaginaros la amplitud térmica entre en el nacimiento del río, ¿no? Y contando Bañeres, que llegara a 43 grados, pues claro, la ola de calor no sería pequeña, ¿no? Pasamos al siguiente artículo, que es de Eloy Nicol Serrano, que habla ya, trabajándolo, va a hablar del clima de Villena y las peculiaridades que tiene el clima para sacar el agua y para sacar pues el alimento de sobrevivir, ¿no? Y en este caso, también contando con la temperatura, pues para que veáis, ¿no? El 17 de enero de 1957 se registró a la que hasta ahora es la mayor, el récord de frío en la comunidad valenciana, 24 grados bajo cero, en Villena, 24 grados bajo cero, de 57. Y también el 10 de agosto del 2012, pues parecido al de Valencia, se registraron 45 grados en Villena, 45 grados. Fijaros, en un año en el que uno imaginaros, ¿no? Que a lo mejor es poco probable, pero que puede haber una amplitud térmica tan grande, pues eso es la repercusión que tiene en la naturaleza. La repercusión puede tener, por ejemplo, una cosa muy visual como puede ser las vides y cómo tiene que resistir 24 grados bajo cero y luego en verano se pone el fruto de la uva a 45 grados. ¿No? Esto no es así exactamente, pero para que veáis temas muy extremos que, bueno, pues en el artículo, yo creo que muy bien estructurados todos los artículos del clima y su historia en el tiempo de los municipios, pues podéis ver cuando tengáis y leáis. La cuestión es que no tenemos datos continuos en muchos años, se perdieron datos de haber tomado una toma continua, pero sí que, bueno, pues José Raúl y Rafa destacar dentro del artículo también una cosa que me llamó la atención, que ya conocían, pero que quiero que también conozcan ustedes, y hablan pues, de la parte del curso medio del río y lo que tiene de complejidad cuando estamos hablando del curso medio del río, porque ya entra ya Villena, perdón, Sachs en la novela, y con el tema de las avenidas. Ellos destacan que en 1793 hubo una gran avenida que se llevó la primera presa que había que faltar en 1793, y luego destacan las riadas del año 1884, 1902 y 1913, que bueno, pues en algunos casos se llevaron el puente de Monóvar, el antiguo puente de la estación, y la más reciente, la que sí que tenemos fotografía,
fotografías que todos conocéis, que es la redada de 82, y bueno, pues la gente con bastante poco miedo asomada ahí al puente de la estación, que bueno, menos mal que está bien hecho, porque vamos, ahí sabéis que a partir de ahí fue ya cuando, en este caso, la gente me ha seguido a lo largo de el tiempo, y bueno, a mí me ha llamado la atención, dentro del artículo, las conclusiones de la pluviometría, ¿no? Bueno, pues que la vemos pobre, ¿no? Nos gustaría una pluviometría, ¿no? Pero tiene una pluviometría, bueno, creíble, en la zona nuestra, que no llega a 400 milímetros anuales, 400 litros por metro cuadrado, 377, y bueno, pues siempre está relacionado a 200, y generalmente nunca supera los 500, ¿no? Los 500 litros. Y bueno, claro, pues cuando esta pluviometría la comparamos con Grazalema, ¿no? Debido al punto máximo, si alguno habéis sido a la sierra de Grazalema, pues aquí llueve solo 2.200 litros al año, ¿no? Es que es el sitio medio al más grande de España, porque Grazalema es el sitio donde más llueve de España, ¿no? Tiene una pluviometría brutal, ¿no? Y bueno, pues no tenemos en la P3 de nuestro valle, los datos que ha analizado Twins, pues no llegamos a los 400 litros por metro cuadrado al año. Con lo cual, es poco, llueve poco, nos gustaría que lloviera más. El grupo, además de meteorólogo, cuando llueve, nos animamos bastante, incluso hasta por la madrugada.